Bienvenidos, espero encontrarlos bien. Comencemos, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, lee: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Bueno, dividí el versículo en tres partes. Número uno, ¿qué quieren decir las palabras vengan a mí? En saber que no podemos acercarnos a Dios en nuestro propio cuerpo, no nomás quiere decir que nos acerquemos a Jesucristo, sino tener tanta confianza y fe en Él, que no nomás lo seguimos en nuestra forma de ser, pero nos hacemos discípulos de Él. En creer es producto de la mente. Por ejemplo, en ver un paracaídas, lo vemos y creemos que nos salvará la vida. Pero en tener fe y confianza, tenemos que exhibir la fe, tenemos que exhibir la confianza. Salta y suelta el paracaídas. En eso, en venir a Jesucristo, tenemos que venir en fe y en confianza en totalidad. Enseguida dice la palabra, todos ustedes que están cansados y agobiados. Naturalmente, cuando pensamos en estos términos, cansados, ¿verdad? Pensamos que estamos sobrecargados del trabajo. Me voy a dormir, voy a descansar, me levanto el siguiente día y ando recargado, recargada, y estoy animado a seguirle otro día, ¿verdad? De este cansancio no está hablando la palabra. Aunque nos cansamos físicamente, la Escritura sí habla de un tipo diferente de cansancio. Por ejemplo, dependemos de nuestra propia sabiduría, inteligencia y poder o fuerza para que salgan las cosas en nuestro favor. En eso pasamos a punto número 3 y yo les daré descanso. En sabiendo que no, el cansancio no es físicamente, tampoco el descanso es físicamente. Es más espiritual. Y el descanso de Jesucristo es uno que nos da seguridad y confianza en enfrentar el futuro, no le hace qué estará pasando alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo llegaremos a esta paz? Descansa en sabiendo que Dios está en control. Relájate porque nunca podríamos ser santos intentando con nuestras propias fuerzas. Entra a la palabra de Dios a través de la fe y bien entras en el profundo descanso de Dios con la guía y el poder del Espíritu Santo que te permite. Ojalá estos videos le están ayudando diariamente. Esperamos verlos muy pronto.